Pablo, del 2000 a la fecha, tú que has vivido muchas cosas en este país, has visto la evolución, el desenvolvimiento de este país, pues desde el periodismo, que es verlo casi en primera fila y a veces en primera fila. Del 2000 a la fecha, en julio del 2000, ¿cuándo tomó posición Vicente Fox? El 1 de diciembre del 2000. Del 2000. Las elecciones fueron en julio. Muchos mexicanos pensamos, yo entre ellos, no sé si ustedes, que este país iba a vivir una nueva etapa mejor. Sí, la vivió. No, mejor. Pero mejor no. Mejor. Yo soy uno de los desencantados, como muchos millones de mexicanos. No hemos visto avanzar a México en la economía, en la democracia, en la transparencia, en muchos rubros que pensamos que iban a mejorar. ¿Por sí. qué? Mira, yo creo que sí ha habido avances. No son suficientes y son ridículos en relación con lo que se pudo haber avanzado. Y con las expectativas. Tuvimos, ¿no?, en el sexenio anterior y en el actual un petróleo, pero a precios que... ¿Te imaginas lo que hubiera sido el gobierno de Zedillo, Salinas, con un petróleo, con un precio del barril? No, Salinas se enloquece. ¿Al cuánto por ciento? ¿A cuánto estaba? Llegó a estar a 140. Oye, el petróleo en esa época estaba a $16 el barril. Así es. Y subía a 20. Puta, estábamos de maravilla. ¿Y cuánto fue el crecimiento en el sexenio anterior con un precio de barril a 40, $50? El crecimiento fue, pero 1.5, 2%, es decir... Nada en comparación, el menor crecimiento en América Latina, teniendo el petróleo más caro del mundo, la mayor cantidad de remesas de la historia. Entonces sí creo que nos han quedado a deber. El manejo de la economía no ha sido del todo satisfactorio. Siempre está lo otro, pudo haber sido peor. Recordemos en las épocas del PRI, cada sexenio venía un trancazo devaluatorio, las empresas quebraban, o sea, no era lecho de rosas. Tendemos a idealizar el pasado, que tuvo mucho de bueno, muchísimo. Y bueno, somos profesionales, mucho que nos formamos en esa época, gracias a la universidad pública, gratuita y de calidad, y una serie de prestaciones, un seguro social que más o menos funcionaba. Ahora ve a sacar una cita del seguro social, bueno, y te la dan para 6 meses si es de urgencia. Entonces, sí tiene sus complicaciones. Sí. ¿Por qué? Porque el país ha crecido mucho también. ¿Cuál sería el saldo favorable? Mira, el saldo favorable, yo creo que hemos conservado libertades. No ha habido un derrumbe económico como las crisis casi sexenales en las épocas del PRI. Y el saldo favorable, yo me conformo con que haya habido alternancia. Espero que los priistas que tuvieron buena, que tenían experiencia de gobernar, pero el poder permanente te corrompe. Y no solo te corrompe, te hace dormirte en tus laureles. Y eso le pasó al PRI. Yo espero que haya aprendido con la alternancia, es decir, la democracia, que no llega con el PAN. La democracia viene de mucho antes y se va forjando desde el voto a la mujer, desde la legalización del Partido Comunista, de la creación del IFE, etc. Esto viene, es un proceso. Culmina con la alternancia, un cambio de partido político en el poder. Y eso de suyo es positivo. Saber que tú estás en el poder y puedes perderlo debe ser un incentivo para hacer bien las cosas. Yo espero que el PRI haya aprendido la lección, el PRI federal, y que si llega otra vez a la presidencia de la República, bueno, corrija los errores del pasado que fueron precisamente por ese eternizarse en los pinos y creer que nunca iban a salir de ahí. ¿Y tú crees que al PAN ahorita le mortifica, como tú dices, perder el poder? Yo creo que Calderón no estaría cometiendo tantos errores. Pero vámonos al corte. Claro. Yo te quiero felicitar por una razón. Mira, le buscas en el pajar para encontrar una margarita. Y eso, francamente, bueno, es de elogiarse, ¿verdad? Bueno. En medio de todo esto, vámonos a...